Yeah.
vinieron a celebrar su cumple con paleta. ¿Cuántos son? ¿Cuántas son? Dijo, coméntenlo. Yo para subirlos a mi página y presumir que todos los que a celebrar el cumpleaños. Ahorita platicamos lo que bajamos, ¿sale? Vamos a presumirles un poco. Hace cosa de cuántas horas, director, 4 horas, por lo mucho, 5 horas. Llegamos de Veracruz, gracias a Dios, todo bien. Grabamos nuestra tercera producción. Y pues vamos, gracias. Pues vamos a mostrar parte de lo que vienes a grabar. Dale, este es un tema de un hermano mío del Rincón de Veracruz, llamado Caballo Loco, o el tío de Palejo, se llama Caracolito, que se suelta. Gracias a uno que...
que es estar pregonando tu producto en las calles y donde sea, yo soy tranquilo, a mucha honra, gracias a Dios. Y esta canción, muchas gracias, esta canción se la quiero dedicar a todos los chiqueros, a todos los cigarreros, a los remoteros, a los vendedores de perros, a los hamburguesas, a todos los taqueros, a todos los que hacen su vendimia, bendito sea el paisano porque se gana la vida honradamente. Eso es digno de aplaudir, profesores, no tenemos aplauso. Y con todo respeto, a lo mejor me excedan, no lo sé, pero si hay una gente cabrona que se ríe del trabajo de los que va a hacer por
Dios mío, qué vergüenza.
nos tocamos el atrevimiento de revivir, de renovar, qué sé yo, de actualizar, no sé cómo se dice esa cosa, pero lo que sí hicimos es tomar un tema que uno de los artistas más famosos, uno que tú conoces del ambiente grupero, que es el señor Rigo Tobar, ¿correcto? Nunca le había grabado un tema, pero le había grabado un tema nunca. Esta canción es de lo más reciente, espera la gente una semana con un mucho. Se llama Me Quiero Casar, lo más reciente de Patito, dice ¡Suata!
Entramos al estudio con una ilusión tan grande de que escuchen lo que brota de nuestro ser a la hora de estar grabando el material. ¿Sale? Bueno, esta canción tomamos el atrevimiento de agarrar este tema y hacerlo muy al estilo de Paletos, un tema de un veracruzano llamado Fato. Y quien esté pasando esta historia, pues mis respetos. Desahóguense, grítenme, cántenme. Llegó el momento de que saquen su cuadro, ¿es correcto? Con esta canción, gracias al apoyo de todos ustedes, ya va a alcanzar los 2 millones de reproducciones. Muchas gracias. Y de las aves cantan la mamá de Cielo de Paleta en todas las plataformas digitales y nada, y me hice una promesa. ¡Dice, we'll be right back.
gracias. Sigan compartiendo el tema de Dios, por favor. Hay una canción, mi director, una canción que no puede faltar en todos, no hay todos, conciertos. Es que mi querido Fabián Toro, que usted escribe, está bueno. Para todas las mujeres, correcto, ¿está? El hombre está enamorado del amor. ¿Y qué es el amor? Pues las benditas mujeres. ¡Arriba las mujeres, chingados! Sobre todo cuando están arriba de uno, pues, amante, sobre de uno, pues, bien. No se van a pensar, señor, es normal. Es correcto. Esa canción de Fabián Madu se llama Mi Tentación. Dice. Thank you.
¿Cómo sí? Y dónde están las mujeres que vinieron solteras. Las acabo de hacer el agua, me quedé con ella. Salieron tantas solteras. Luego son mentirosas, porque ya me tocó. Luego dicen que son solteras y no es cierto. Luego me sacan a colombiar a los maridos. A la que estaba siempre le pasa, ¿no? Pero ya las no importa, ¿no? Hay hombres también así. Vamos a continuar con la fiesta con la amiga, muchachos, de verdad. Las que vienen solteras, no es que pareja. Hay un hombre guapo. ¿Dónde están los hombres que están guapos? Creo que son los acá arriba, son los guapos, ¿no? Los únicos guapos son los metaleros. Entre cuatro metales. Muy policial, por cierto. Correcto. ¿Y se cansa? Vamos a presumirles para aquellos o a quien esto no falla. Las mujeres cuando le quieren decir algo a su viejo, o sea, cuando están encarronadas, las mujeres no hacen falta palabras. Ahí están las canciones de Maricela, las de Amanda, las Miguel Punta, no fallan, efectivas. Bueno, cuadramos una canción de esas, pero ahora si sí, las doñas van a la van a hacer suya, en la ropa de un cerro así. Pueden ponerse un rol de paleto, hagan la suya esta canción. Esta canción es de la voz de Maricela. ¿Quién no escuchó esta canción de la voz de Maricela? Es una canción del señor Roberto Ballester, es correcto. Y esta canción se llama A Escondidas y viene lo más reciente de Paleto. ¡Suéltala!